4 años informando. Creo que más que preguntarnos qué es el hecho de ponernos un alto y darnos cuenta del reto que significa para nosotros como periodistas y comunicadores, pues somos el intermediario y el puente entre el ciudadano y otra persona, y sobre todo el reto de siempre estar a la vanguardia informativa. Líder informativo, periodismo con seriedad. Líder TV presenta Bonus Track con Damiana Viña. Bienvenidos a la televisión online más activa de Tamaulipas, Líder TV. Mi nombre es Damián Aviña y esto es Bonus Track. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Hoy contamos con la presencia de un invitado musical muy especial. Él se llama César Alvear y bueno, nos acompaña esta tarde para platicarnos acerca de su carrera artística, de sus nuevos proyectos y por supuesto interpretarnos los temas que bueno, el mismo Alvear ha compuesto. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Desvelados, pero con muchas ganas. Sí, pues viene de trabajar también, César, pero bueno, aquí estamos ya listos para conocer acerca de tu trayectoria, César. Nos contabas, bueno, como muchos de los invitados que ya hemos tenido aquí previamente, los inicios fueron, de algún modo en las bandas de la preparatoria, tocando de esta manera, porque todo inicia como un sueño, ¿no? Así es, la necesidad de adolescente de experimentar. Yo creo que hay bastante gente, bastantes chavos que se relacionan con la música, ¿verdad? El cual fue mi caso desde muy chavito. Tuve la curiosidad, ¿verdad? Una tía me regaló un piano cuando tenía 4 años, y empecé con el dedito a sacar las canciones de oído. Siempre he sido muy, no sé, he tenido la facilidad para adaptarme a diferentes instrumentos. El piano fue el primer instrumento que empecé a conocer, ¿verdad? Pero siempre tuve la inquietud de la guitarra. Me acuerdo que me llevaban a la iglesia. Ajá. Y veía el coro, el maestro, y yo, ¿cómo le hace? ¿Y cómo le hace? Yo, me llamaba mucho la atención eso. Y dije, no, yo lo tengo. No tengo guitarra, pero cuando tenga voy a hacer eso. Y es que aquí están reflejados finalmente todos estos años de trabajo, César, porque nos contabas que precisamente la guitarra que traes hoy al programa de Bonus Track es la misma guitarra que tienes desde los 15 años, ¿verdad? Sí, tengo otras, pero con esta es con la que está toda golpeada, ¿verdad? Pero es con la que he compuesto todos mis temas y con la que aprendí a tocar. Me la robaba, era de un tío y la tenía en un ático. O sea, ya tenía tiempo todavía entonces. Sí, ya tenía tiempo tras edad, tenía unos 30 años la guitarra. Y bueno, pues me supongo que le guardas un cariño pues muy especial, ¿no? Sí, aunque la golpeé, la quiero mucho. Oye, ¿por qué no nos vamos con el primer tema de esta tarde, César? Para que nos muestres uno de tus temas musicales. Se llama Dame, así es como lo titulaste este primer tema. Y luego seguimos platicando sobre claro tu carrera, sí. Claro. Esta canción fue la primera que escribí hace un par de años. Y ahora sí que por respeto y por cariño, la toco en las presentaciones, ¿verdad? Muy bien. Aparte está chida, ¿verdad? Que sea la primera de esta tarde. Bueno, muy bien, pues vámonos con este primer tema de César Alvear. Esto es Bonus Track. Ahorita regresamos para seguir platicando sobre la carrera de César. Yeah.
otra vez alucinándote. Solo quiero que regreses a mi lado, quédate. Solo perdóname, prometo serte fiel. No fallaré, te llenaré por las mañanas, te despertaré, te abrazaré. Muchos adolescentes iniciaste tocando en bares y de esta manera, bueno, has ido creciendo también ya hasta tener tus propios temas. Y bueno, más adelante vamos a estar platicando también lo que ya estás haciendo de proyectos próximos. ¿Cómo se da este proceso? De hecho, con las primeras bandas con las que inicié hace ya bastante tiempo, eran de música original. Porque, bueno, hace unos 15 años estaba mucho el auge de lo que era el movimiento del rock en español. Sí. Había muchas bandas muy buenas. Digo, ahorita todavía hay, ¿verdad? Pero antes era muy diferente a lo que se está escuchando ahorita. Y pues todos queríamos estar también estar, ahí, ser parte de, ¿no? del movimiento. Entonces, era muy común que había muchas bandas de música original. Uh-huh. Y de hecho, te digo, las primeras bandas con las que tuve el placer de iniciar el viaje fueron con canciones originales, que ahí mismo entre todos poníamos un pedacito de aquí, guitarra y esto y lo otro, y se iban armando. La evolución musical, pues digo, te la da el tiempo, ¿no? El estar sobre el escenario, el estar con el instrumento, el no perderlo, no soltarlo, porque son muy celosos los instrumentos. Entonces, si les das como si a veces. Yo conozco gente, los amigos desde hace mucho tiempo, de que pues lo dejan. Sí. Entonces, hay una diferencia entre que sea tu pasión la música y otra que sea nada más un gusto o un capricho, ¿no? Y en este caso yo creo que es notable, digo, de todo el tiempo de experimentar. Y pues sí, las primeras bandas fueron de música original y después en covers. Todavía toco covers. Llegó un momento en el que ahora sí que no es que te aburras. La música. Pero necesitabas que hacer algo más, ¿no? Sí, llegó la necesidad, yo creo. Digo, como te comentaba hace rato, fue un momento de ocio. Agarré la guitarra y dije, bueno, déjame ver qué sale, ¿no? Y salió esta canción que acabo de tocar, Le Dame, hace un par de años. Fue el primer tema. Al mes, más o menos, de que compuse esa canción, por las del Facebook, por MySpace, por ahí salió una convocatoria para bandas de música original. Era una batalla de bandas para el Yuhu Fest. Yuhu Fest, lo que nos comentabas. Sí, hace un par de años. En la Isla del Padre. ¿Cómo recuerdas, por ejemplo, esta parte de tu carrera ya donde
Bueno, ya nos vas a contar acerca de eso, pero bueno, fue como un giro inesperado, ¿no? De alguna manera tenías que escribir y de ahí te agarraste para seguir escribiendo, ¿no? Ya llevas más o menos 2, 3 años Sí, en ese proceso. Un par de años. Y de hecho, eso fue el parteaguas. Fue lo que hizo un poco la diferencia. Cuando entramos a la batalla de bandas, éramos tres. Yo estaba en la guitarra cantando. Yo nunca había cantado en una banda, para empezar. Siempre había sido como, o sea, siempre tocaba la guitarra o otro instrumento. Uh-huh. Y siempre he hecho coros, segundas voces y cosas así. Y entonces, como eran mis canciones, pues dije, pues yo las canto. Y fíjate que sin pretender nada, se compusieron 2 temas más. Hice 3 temas para ir a la batalla de bandas esta, en la cual pasamos a la final. Sí, pasamos a la final. Eran grupos de la región, de Ciudad Victoria, Houston. Estaba competido. Uh-huh. Pasamos al final, fuimos al Yuhu. No ganamos, pero fue una experiencia muy, muy grata. Cuando fuimos al Yuhu nos pidieron un repertorio de 20 minutos, 25 minutos, algo así. Entonces me vi obligado a escribir más. Dije, pues no voy a ir con 3 canciones. Uh-huh. Entonces, de ahí salieron otros temas. Ya cuando llegamos ahí, bueno, eran como 3 meses de que había empezado a componer y ya iban 5 canciones. Después de ahí, seguí escribiendo, pero más esporádicamente pasaba el tiempo y escribía otra canción. Hasta el último año, yo creo que... Ya es como una disciplina ahora esto de escribir para ti. Ya pues ahorita tengo 35 temas compuestos. Y sí, ya es... No sé cómo explicártelo, pero agarro la guitarra y sale una tonadita, una melodía y pluma y papel y sale. O sea, hay canciones. Hay una canción muy bonita. De hecho, se llama Intentando. Está muy bonita. Esa la hice. No me tardé ni 10 minutos en escribir la canción, pero yo creo que estaba comiendo, estaba en la cocina y se me vino así. ¡Fum! De volada me fui, tengo un pequeño estudio ahí en tu casa. Y así es como surgen los temas, así de repente. Quizás nunca te avisan, ¿no? Como... Sí, normalmente han sido así, muy, muy espontáneos. Me ha tocado de que me siento y sabes que quiero componer y no me sale nada. ¿Por qué no nos vamos ahorita con otro tema? Para que la gente pueda conocer tu trabajo. Pero antes, bueno, mientras te preparas, déjame mencionar a la gente que tenemos disponibles las redes sociales. A través de Facebook estamos en Líder TV, que nos pueden dar me gusta y seguir toda nuestra programación. Al mismo tiempo también estamos a través de Twitter en Líder-TV. También pueden estar al tanto de toda la información de Bonus Track y de Líder TV. Y bueno, también pueden llamarnos al teléfono 711-2222 para hacer cualquier comentario o sugerencia respecto a nuestros invitados. Y bueno, ya estamos casi listos, ¿verdad, César? Para el próximo tema. Va a ser Me robaste el corazón, ¿verdad? Me robaste el corazón también, que ahí lo tengo en el YouTube con un video también. Ahorita les echo el invite para que pasen. Para que pasen en el canal de YouTube. Vámonos con esto. Este camino por un lazo, y hoy que te tengo, ya no te suelto. Por situaciones del destino, hoy todo cambió. Si no te tengo, muero en silencio. Cada momento sin tus besos se detiene el corazón. Sigo esperando ese momento, solo quiero oír tu voz. El tiempo se detiene lento, estoy perdiendo la razón. Solo quiero estar contigo, me robaste el corazón. Me robaste el corazón.
pasaran noches y días sin saber de ti. Y en tus recuerdos y tú en mis sueños terminaste con mi locura, con ella la pasión. Ya no me sueñas, se van perdiendo. Cada momento sin tus besos se detiene el corazón. Sigo esperando ese momento, solo quiero oír tu voz. El tiempo se detiene lento, estoy perdiendo la razón. Solo quiero estar contigo, me robaste el corazón. Me robaste el corazón. César, ¿podemos definir tu estilo como un estilo acústico pop? Empecé haciendo las canciones en rock pop. Rock pop. O sea, las grababa con bajo, batería y distorsión. Precisamente por eso te pregunto, porque ya nos habías hablado de una diversificación de instrumentos y también de géneros que, bueno, en tu carrera has tenido que pisar. Pero ¿cómo fue que tú ya definiste el estilo musical que manejas hoy en día? Cuando, este último año, empecé a componer, hice una canción, se llama Sublime Perdición. Es acústica, o sea, digo, estaba, desde que la hice, dije, esto tiene que ir. Y que ahorita acústica. Nos vas a cantar también. Porque... Sí, ahorita nos cantamos. Y esto tiene que ir así, acústica. Y me gustó, como te puedes dar, ya te diste cuenta, hablo muy diferente a como canto. Uh-huh. Entonces, yo no estaba muy conforme con mi timbre de voz. Y cuando empiezo a grabar mis canciones en la versión acústica, me doy cuenta de que encaja más o me favorece más. Me siento más a gusto. Claro. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer voy a empezarlas a grabar. No los temas que ya había grabado antes. Empecé a componer nuevas canciones. Esta de que acabo de tocar ahorita, es de esta última etapa. Camada. Y me siento muy a gusto. Me siento muy a gusto. Y aparte, como digo, si una canción está bonita, no necesitas meterle tantas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, casi todas son puras guitarras, un pianito y cositas así, ¿verdad? Para darle un que bueno, razón. Eres tú finalmente el que prepara todos los instrumentos para... De hecho, pues yo grabo todo, desde los shakers, panderos, bajos. Tengo una salsa también en el disco, va a venir una salsa, está muy bailable. Tengo una canción con ukulele también. O sea, estoy experimentando con diferentes géneros. Ajá. Y no es que me vi obligado, pero me ha tocado ahorita tocando con Jorge Guevara, un cuate que cantaba con el grupo Elefante, ¿no? Elefante. Toco con él y luego él se baja y yo me quedo tocando mis rolas. Y me pasó ya de que mis canciones están un poquito más soft, ¿verdad? Sí. Me tocó que me dejó a la gente, digo, bien prendida. Y dije, no, pues, tengo que subirle, ¿no? Tengo que meterle algo más movido. Entonces, por eso hiciste estas las canciones, ya. Tengo tres canciones ya de recientes, de hace un par de meses, que vienen con ritmos latinos. Entonces... Ya. Que bueno, esto finalmente viene siendo como una antesala a lo que es tu disco, que ahorita nos comentabas que siempre que compones un tema más, lo quieres agregar y,
y por eso todavía no se lanza la producción, pero finalmente el estar participando con Jorge Guevara ha servido como una antesala, ¿no? Para lo que será la producción de hecho, o sea, aprendes, uh-huh. y es muy diferente andar por ejemplo, tocando en bares covers, al exponer tu música. Sí. Y aprendes también de que, por ejemplo, nos subimos los dos solos al escenario. O sea, él con la guitarra, yo con la guitarra. Okay. Y entonces hay más presión, pero también a la vez es como que es más íntimo el show. ¿Te gusta, ¿verdad?, ese contacto con la gente? Sí, está más íntimo, más te prestan más atención porque no hay tanto ruido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se presta a disfrutarlo, yo creo que un poco más. César, ¿por qué no nos vamos con Sublime Perdición, el tema que nos estábamos comentando ahorita? No sin antes aprovechar también para mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de la señal de 10 TV Río en Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, nos vamos con este tema. ¿En qué momento de la carrera también lo compusiste? ¿Fue también para el Yuhu Fest o en qué momento no, fue? No, a excepción de la primera de Dame, esa fue, sí fue la primera rola que escribí hace un par de años. Todas las demás son de este año. Todas las que de hecho las que estoy tocando ahorita, estas dos últimas son de son muy recientes. Esta la hice el año pasado, pero ya para finalizar. Okay. De hecho esta fue la que te digo, la que hizo la pauta a escribir o más bien a grabar en versiones acústicas. De ahí ya siguieron otros temas. Te digo, ya estoy metiendo otros arreglos de más latinos, pero es como la como Dame, pero del de la versión de este año. La segunda generación, ¿verdad? Bueno. Pues vámonos con esto. Él es César Alviar aquí en Bonus Track. Minutos, me doy cuenta que te
César, después de esta gira que estás teniendo con Jorge Guevara por algunos lugares de la República, oye, surgió la posibilidad también, bueno, no la posibilidad, ya es un hecho, ¿no? De estar grabando con una editora nacional. Así es, me hicieron la invitación. Un amigo mío les mandó el link del YouTube donde tengo varios temas. Y se me hace que les agradó. Me invitaron a ser parte de la editora. Y pues ellos se encargan de acomodar los temas con artistas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que es un buen paso y es una buena oportunidad, ¿verdad? Para entrar, ¿no? Claro. Está difícil, o sea, porque hay millones de canciones bonitas y miles de compositores, pero el intento se le está haciendo y pueden pasar, ¿no? Seguirás picando piedra, ¿no? Supongo que, bueno, esta posibilidad está dentro de tus proyectos y, bueno, no sé qué más haya todavía para César Alviar. Ahorita, de hecho, eso pasó esta semana. Uh-huh. Es reciente. Sí, ayer, antier mandé 5 temas. Y ayer me pidieron una biografía de lo que es mi carrera. Seguiré tocando mis canciones y seguiré escribiendo. Es que, como te digo, lo hago sin pretender. Ya es una necesidad. Claro. Ya me gustó y ya se hizo muy automático. Agarrar la guitarra y componer. La semana pasada estaba checando en las notas del aparatito. Y luego me di cuenta que había una canción que comencé, que la grabé como nota y se me había olvidado. Uh-huh. Y luego yo, está padre, o sea, déjame la termino. Y acababa de terminar una un día antes, entonces dije, bueno, 2 en una semana. Es un buen número. Está bien. Oye, César, ¿para cuándo esperamos ya el disco finalmente? Y lo tenía pensado, bueno, estaba planeado para marzo este pasado, ¿verdad? Pero, estamos a marzo. Bueno, ya no, ¿verdad? Estamos en abril. Ya pasamos abril. No sé, los músicos no sabemos en qué día vivimos. Pero como te comento, van saliendo nuevas canciones, y digo, no, pues esta tiene que ir. Y esta tiene que ir. Y estoy haciendo ya hice una selección. Ya hice una selección de 13 temas que van a ir. Ya están todos grabados. Nada más faltan unas mezclas. Perdón, masterización. Y ya, se me hace que en unos 3 meses sí puede estar listo. Bien, pues ojalá que nos lo puedas presentar aquí a todo el público de Bonus Track. Se nos está acabando el tiempo, César, nos quedan unos pocos minutos. Bueno, antes de concluir, no sé si le puedas decir a la gente tu canal de YouTube, que nos has mencionado, o alguna página en Facebook donde puedan localizarte también. La página de Facebook todavía no la armo. Pero me enfoco más en el canal de YouTube. Muchos me conocen como Zorro, toda la banda. Entonces le puse Zorro Acústico. Zorro Acústico se llama el sitio. Es youtube.com/Zorro Acústico. Si le ponen César Alviar, también aparece. Aparecen ahí un video y ahí entran a mi canal. Y tengo como unos 9 videos más o menos. Me grabo una camarita y lo editamos ahí con los cuates y una forma diferente de exponer la música, ¿no? Claro. César, pues ha sido un gusto muy grande tenerte con nosotros esta tarde. Aquí no hay patadas de la suerte, pero de verdad te deseamos lo mejor del mundo. Y no porque sea una carrera que vaya iniciando, pero sí definitivamente que van a venir muchas cosas buenas para ti y para tu música. Vamos con el último tema de esta tarde, que es Navegando, ¿verdad? ¿Es lo que nos vas a interpretar o quieres cambiarlo como tú gustes? Intentando, se me hace que... Intentando. Está muy bonita. Muy bien, pues nos vamos con esto. Los dejo yo con el talento de César Alviar. Mi nombre es Damián Aviño y yo los espero la próxima semana con otro invitado musical. Y descubrí que con tu amor puedo tocar el cielo sin soltar los pies del suelo. Yo, tan solo con tu amor, ayúdame a descifrar toda mi vida.
un minuto hagamos el amor sobre las olas del mar, intentando escapar a un mundo donde solo existamos los dos, donde renaceremos juntos y donde no duela el corazón, donde no duela el corazón. Caminar con los ojos cerrados sin sentir el miedo a tropezar, sin ese miedo a caer, y hazme sentir ser inmortal, que nada me podrá pasar si permanezco junto a ti. Nada me podrá pasar. Intentando escapar a un mundo donde solo existamos los dos, donde renaceremos juntos y donde no duela el corazón, donde no duela el corazón.